Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión vamos a ver algunos videos de TikToks que nos encontramos en YouTube. Y sí, no se preocupen, no esperen que esto sea algo común que suceda todos los días, todas las semanas o todos los meses siquiera, solamente algo para intentar, para probar y decir, sí, vieja, ya lo hicimos, no te preocupes. Así que vayámonos derechito al vicio a ver qué nos encontramos entre estos videos. Y antes que nada, queríamos agradecer a todos los que nos siguen, queríamos agradecer a los que nos mencionan. Y a todos los mangatubers que se encuentran en Argentina subiendo material sobre nuestros mangas favoritos. Ahora sí, vamos a ver a una cosplayer que por lo visto, no sé qué cosplay está haciendo realmente, pero es muy chibi, es muy kawaii, es muy cute. Y llama por completo nuestra atención. ¿Por qué su novio está subiendo videos de ella? ¿Por qué? ¿Porque garpa? Claro que sí. Pero no sé realmente. ¿Sí sabes qué cosplay hizo? Uy, videos de Nagatoro. Me muero por ver videos de Nagatoro realmente. Aunque no sé si el copyright nos matará o tal vez no. Yusuke, seguís subiendo videos. Ahí tenemos un compilatorio de TikToks. ¿Qué pasa con muchos videos de TikToks? Acá tenemos, por ejemplo, uno de Black Clover, que es una serie que ya tiene varias temporadas, tiene un fandom ya bien armadito, un manga que está muy bueno. Es que suben los momentos más épicos, las escenas de pelea más grosas, con música bien cool y no es suficiente, señores, es solamente un AMV. Igualmente, capaz me estoy equivocando y capaz no todos los TikToks tengan que darnos gracias. Bueno, acá tenemos una waifu linda bailando. Adelantemos un poquito para ver qué hay. Bueno, ahí tenemos otro tema cool. Y un montón de soldados cayendo. Pero bueno, eso es lo que pasa. Hay diferentes tipos de videos en TikToks que podés ver. Gente mostrando sus abdominales, gente mostrando su corte de cabello. O gente tratando de hacer cosas graciosas. Pero bueno, acá tenemos otro de anime, de una escena de anime que parece grosa. Y a ver, adelantemos un poco. Ahí tenemos a tu novia haciendo el gao. Vamos a ver otro video por las dudas. A ver si tenemos otro que nos dé gracia. Y bueno, acá tenemos al bueno de Josuke. Al bueno de Josuke que subió otra vez a su waifu bailando. Vamos a ver. Vamos a adivinar qué cosplay está haciendo. Oh, es un cosplay de colegiala bailando. Eso fue todo, solo explotado, pero aún así funcionó, hizo que lo viéramos. Ah, tremendo bait. Pasemos al siguiente video. A ver qué video puede ser. Bueno, tenemos al de Kimetsu no Yaiba, tenemos al Itachi Rubio y tenemos a las waifulinas de Kakegurui. Y nada más, nada más. Subamos con el siguiente video. A ver si podemos encontrar un recopilatorio del 100%. Que se vaya bien derechito al vicio. Bueno, ahí tenemos al genio de Jujutsu Kaisen. Y bueno, acá vemos un tipo frente de la cámara. A ver qué se encuentra. Está haciendo el VR de Attack on Titan. Tiene en el fondo la pared. El muro María sería uno de los muros. O el muro de tu ex. Que nos quiere volver a verte. Vemos que se va a asomar tu vieja diciendo que dejes el celular por un segundo. Y no, no es tu vieja, es el titán colosal de la chancleta. Y te metió chancleta, ahí está. A ver, ¿qué tenemos ahora? Alguien que se está tatuando. Buenísimo, se está tatuando las marcas en las manos de Jujutsu Kaisen, el protagonista. Bueno, ahí tenemos a alguien más bailando. Bailando con las voces de diferentes personajes. Bueno, a mí nunca me resultó gracioso, pero capaz alguno de ustedes sí, el humor es así de vago. Bueno, ahí tenemos Michael Jackson mezclado con un tema de Tokyo Bow. Y a ver, ¿qué tipo de novio tenés dependiendo del mes en el que naciste? Saltando en la piscina según cómo es tu anime. A ver cómo se tira Boruto, veamos. ¿Cómo se tira Black Clover? ¿Cómo se tira My Hero Academia? Doctor Stone se tira de costado, Demon Slayer. Y cualquier cosa que no sea Boruto. A ver qué vemos ahora. Viejas maduras, viejas riquísimas, viejas al 1000%. A ver.
viendo JoJo y entendiendo por primera vez todas las referencias que la gente ve después de verlo. Y te das cuenta de en tu vida de que sos un stan. Ahora, acá gente del primer mundo viendo anime desde su Nintendo DS. Ah, en el tercer mundo no tenemos Sega, señores. No tenemos Nintendos. Pero bueno, veamos cómo ve anime. A ver, ¿qué pasa en el futuro? Oh, ahí tenés a tu waifu. Y tenemos a Zoro, 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 Zoro. Esta semana tenemos que ver algún manga de... eso se los contamos después. Sí, no, mejor te lo digamos ahora. Esta semana tenemos que ver algún manga de One Piece. Porque estuvimos viendo el anime, justamente la saga de Water 7. Y tiene muchas sagas, tiene muchos arcos para ver. Anime. Bueno, acá tenemos al tipo que te rechaza todos los animes excepto Dragon Ball, con el que ya está acostumbrado. Y acá por fin una TikToker se pone a ver One Piece, por fin. A ver, estuvo oculto en la temporada 1, estuvo oculto en la temporada 4. A ver si creció. Y bueno, un partido tranquilo entre dos amigos. Es un Spokon, por lo visto. Nada detectivesco, nada en lo que uno tenga que decidir si el otro asesina gente o no. Ahí vemos una discusión para ver si el caza es mejor que Hinata. Y claro que lo es, señores, no hay duda alguna. Bueno, ahí tenemos gente normal bailando. Y ahí tenemos a tu vieja, a todo ATR ritmo, perro. Y bueno, acá tenemos la gente que se super ríe con Jujutsu Kaisen. Pero es como que... ¿por qué, señores? Sabemos que te puede gustar un anime, Sabemos que te puede gustar el anime. A mí me encanta Jujutsu Kaisen. Pero que expliques por qué es súper gracioso, por qué es el mejor anime de todos. No tenés que explicarle nada a nadie, señores. Si te gusta el... este chiste creo que ya lo hice en el video anterior, creo que no me salió. Ah, bueno, o sea, a mí me gusta el dulce de leche, a otro le gusta el dulce de cajeta, a otro le gusta el dulce de manjar y a mí el dulce de tu vieja. Todos podemos diferir, pero no tenemos que decir que tenemos el mejor dulce de todos, excepto el de tu vieja. Pero bueno, esto muestra cómo varios toman como que Jujutsu Kaisen es lo más divertido que han visto en los últimos shonens. Aunque comparado con Deku llorando siempre, claro que sí. Bueno, ahí tenemos un auto. Y le está dejando su tarjetita de anime. Ese tipo de postales y tarjetitas siempre suman. Bueno, ahí está una pelea de tríos. Arvin, Mikasa y Eren. A ver con quién está. Hange, Erwin y Levi. Y alguien que no se quiere levantar. ¡Hasta que vea a la reina! ¡Hasta que vea a la reina! Y te pones duro de una. A ver qué tenemos acá. Ahí tenemos a tu novia diciéndote que no vuelvas a pasar por su casa. Y ahí tenemos a tu novia cambiándote por monos chinos. Y yo te digo, muy buena decisión. Tienen para elegir. Nosotros los otakus no podemos competir contra sus fandos. A ver, Fate Girls. A ver cómo te aparecen todas las Fate Girls. Dios, es una saga que estaba buena para ver si tenés tiempo. A ver cómo se queda enamorada de su póster, como el póster la ve. Y obviamente es Levi el que te manda a bañarte, otaku. Es Levi el que te baña, te manda a lavar tu pieza, otaku. Y a ver qué tenemos. Bueno, este meme no lo entendí. Ahí tenemos a Sai. Deben haber muchos pibardos con ese corte de pelo. Capaz que sí. Bueno, acá tenemos a alguien entrenando. A ver a quién se va a aparecer. Tararara, se pone las gafas. ¿Y qué se pone ahora? Si tenés esa referencia, explícamelo abajo, por favor. Bueno, ahí vemos que no hay animators en la calle.
Y bueno, acá tenemos. Bueno, tenemos a alguien discutiendo sobre Levi. ¿Y qué te puedo decir? ¿Vamos a saltearnos esta parte o vamos a hacer un poco de spam? Vamos un poco de spam. Un poco de spam, sí. ¿Qué te gustaría para Navidad de anime en un país tercermundista? ¿Cómo puedes conseguir esas cosas sin irte de presupuesto? ¿Cómo puedes ser un mercenario en un mundo donde todos los meses te caen mercha y no sabes cómo adquirirlas todas? Eso lo vamos a averiguar en nuestro próximo libro. ¿Cómo conseguir mercha siendo de un país tercermundista? Próximamente en ebooks o en Amazon. Ah, ¿por qué decía eso? Bueno, vamos a ver otro memazo. A ver, cuando alguien pregunta qué tipo de gusta te, qué tipo de chica te gusta. Y bueno, ahí tenemos la pelea de la comunidad, que no saben cuál es el bando supremo. Vamos a adelantar un poquito el video. Cuando te sabes solamente una palabra de todo el opening, claro, eso siempre pasa. La fuerza de una reina viene de su rey. ¿Qué tipo de rey elegiste? ¿Elegiste al papu de 1,5 metros más poderoso de todos? Y a ver, adelantamos un poco el video. Y tenés la PC Master Race, donde ves peleas de anime, claro que sí. Y mirá lo que es este gashapon. Es una máquina de gashapon bastante interesante, bastante cool. No parece que tenga figuras, tiene un papelillo para un pasillo. Y dentro de ese pasillo tenés una imagen original, un tatú original. Y encima de ese tatú temporal te podés tatuar de verdad, como todo fanático de una serie. Oh, qué buena la idea, hacer gallapones con tatuajes. Bien, ahora le van a hacer unos cortecitos a personajes de My Hero Academia. Y bueno, Barbie aprendiendo el Rasengan. Barbie, que tuvo todos los trabajos del mundo como Homero Simpson, también aprendió el Rasengan. Y a ver si ya terminamos este video. Sí, ya termina. Bueno, no fue tan gracioso el final, pero agradecemos a Susi Senpai por subir este videazo, este recopilatorio. Vamos a ver qué otros recopilatorios pueden tener en el futuro. Y con esto ya terminamos, señores. Con esto ya terminamos este experimento de este día, de esta noche, de este conceptual canal con universo, o como quieras llamar a este lugar donde siempre verás irnos derechito al vicio con mangas, animes, reseñas, lugares populares y cosplayers bailando. Gracias, Josuke, gracias por tener una waifu tan kawaii, tan linda y tan compartible. Ahora sí, somos CRC Cine y nos vamos derechito al vicio. Gracias por seguirnos y si ves algún mangatuber que nos menciona en algún video, díganle gracias de nuestra parte, porque son los brazos en los capos y mantienen al público del otro lado, informado sobre lo último del manga y el anime local. Ahora sí, nos vamos derechito al vicio.